como cada martes estamos aquí dispuestos y disponibles para que cada uno de ustedes pues no le cambien a su tele, y estamos aquí charlando con Igor. En el martes anterior estuvimos con el grupo de Luz y Vida de Drogadictos Anónimos y quedamos ahora sí y fincamos el compromiso de que vayamos y concertaríamos otra nueva cita, y hoy la tenemos. Hoy por fin estamos aquí. Hoy nos está visitando. Tenemos aquí la presencia de dos personas, como ya lo dijimos anteriormente. Gustavo Vallejo Capetillo, el responsable de Luz y Vida. Responsable de Luz y Vida, y aquí de Zamora, y tenemos ahora sí a una persona importante en el de este transcurso del análisis y de preparación que tenemos cada uno, y es el psicólogo Carlos Alberto Gómez Rivera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias, Igor, un gusto como siempre estar contigo. Un saludo a todo el teleauditorio y estamos para servirte. Muchas gracias. Salga de dudas respecto a muchos detalles que quedaron ahora sí en la oscura la vez anterior, pero que contamos con el tiempo necesario para poder abordar temas muy importantes referente a lo que es Luz y Vida de los Drogadictos Anónimos, Acción Cultural. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes nuevamente, un saludo a todos los televidentes, ¿verdad? Y pues el placer de nosotros estar aquí nuevamente para poder seguir transmitiendo qué es la finalidad de lo que realiza Drogadictos Anónimos aquí en el estado de Michoacán. Sí, pues bienvenidos nuevamente, y estamos en este momento con la intención de preguntar a ustedes, señor Gustavo, la capacidad que tiene la institución de Luz y Vida en Zamora. Habían comentado que rebasaba en ocasiones el hecho de las personas que llegan ahí a ese lugar y que son trasladadas a otros centros, como es el de Zaguayo y el de Morelia. Así es, efectivamente nosotros tenemos para albergar una capacidad de personas, como anteriormente mencionábamos, los servicios que brinda el Grupo Luz y Vida aquí en Zamora, y de acuerdo a los servicios, pues tenemos cierta cantidad de personas para poder albergar. Cuando rebasa el límite de personas que podemos recibir, pues se trasladan, se les hace la invitación sobre todo para que se puedan trasladar al Grupo Nuevo Amanecer de Zaguayo, Michoacán, o a La Esperanza de Morelia. Este programa precisamente está pensado para nuestros jóvenes, pero más que nada pensado para que aquellos pequeños que tengan la oportunidad de estarnos escuchando y viendo en este momento, pues pongan atención, porque aquí el psicólogo Carlos Alberto Gómez Rivera nos va a platicar precisamente de estas circunstancias en las que aparece e inicia este tipo de adicciones. Entonces, considerando pues que droga, hablamos de drogadicción, no es precisamente nada más el hecho de que sea la marihuana o que sea la cocaína, no, es todo tipo de, ahora sí, de excedentes que podemos nosotros mezclar dentro de nuestro cuerpo, como es el alcohol, como es la cocaína, el crack, todas esas, la marihuana, todo este tipo de drogas que ustedes consideran, no es precisamente nada más esto, sino todo lo que podemos nosotros ahora sí ingerir, tomar, oler o beber, se convierte en una droga. Y entonces ahorita vamos a dar la participación al psicólogo Carlos Alberto para que nos explique definitivamente este tipo de cuestiones, que es muy importante para que todos y cada uno de nosotros aprendamos y sepamos lo que hace la droga en nuestro organismo. Bien, entonces
Cuando uno de estos chicos es trasladado o invitado a que se vaya a otro centro, ya sea La Esperanza o El Nuevo Amanecer de Sahuayo, ¿qué problemas hay? ¿Son más fuertes o son personas con problemas ya de adicción muy fuerte? ¿O ustedes cómo han podido batallar, verdad, con este trabajo? Porque es un trabajo muy fuerte el hecho de tener personas pues ya altamente con antecedentes de drogadicción. Sí, más bien lo que se busca aquí es como el bienestar de la persona, ¿verdad? Porque bueno, nosotros sabemos que la drogadicción pues no importa el tiempo que yo me haya drogado o no importa la cantidad que yo haya ingerido o consumido, no importa el tiempo que yo pues me haya drogado, sino más bien aquí, o qué tipo de droga yo consumí, sino más bien aquí se busca como ahora sí que los beneficios para la persona que va a ingresar. Porque por ejemplo, yo soy de León, Guanajuato. Dentro de León, Guanajuato, por ejemplo, yo tuve un núcleo donde yo me desarrollaba, donde yo convivía dentro del contexto social, dentro del contexto familiar y así. Entonces, por ejemplo, la finalidad de los compañeros era como explicarme por qué me invitaban a venirme aquí a Zamora a llevar mi proceso de rehabilitación. Pues porque yo comentaba la otra ocasión, era necesario empezar a dejar pues las compañías con las que yo me juntaba, el tipo de ambiente en el que yo me desarrollaba. Entonces, pues llegar a Zamora pues era no conocer a nadie, era pues estar pues retirado de mi familia, estar retirado de las personas que en cierta forma pues yo buscaba como pues drogarme, actuar con ellos, interactuar con ellos, y pues eso pues da buenos resultados, ¿verdad? Señor Carlos, esto de alejar a las personas de sus raíces, en este caso de sus familias, de sus casas, y llevarlos a un lugar alejado, ¿es bueno? Bueno, si ¿sí se escucha? Sí. El problema de nosotros, déjame contarte un poquito, yo también soy enfermo. Yo tengo 21 años en el programa de Drogadictos Anónimos y yo también llegué, por ejemplo, a un grupo de la Ciudad de México. De este grupo de la Ciudad de México, me mandaron a… No me mandaron, yo pedirme a la Ciudad de León. La situación de alejarte de tu familia, la situación de alejarte de donde tú te desarrollabas, convivías, es precisamente para romper con la dependencia que tienes. Nosotros como enfermos generamos mucha dependencia, generamos dependencia a la familia, generamos dependencia a la droga, generamos dependencia al lugar. Y lo que hace Drogadictos Anónimos es cortar de tajo esta situación. No es un castigo, es una cuestión de crecimiento personal y espiritual. Bien, esto que nos está usted comentando es muy interesante y muy importante que lo escuchemos y que lo entendamos. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos y vamos a continuar con esta charla muy importante con Igor. Y bueno, no se vayan, continuamos. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música en para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol. O acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Amigos, los esperamos de lunes a viernes a las 21 horas 9 de la noche en su noticiero Tabandú, a través de este sitio y a través también de Ilox. No se lo pierda, pero su participación es muy importante para ser la voz de los que no la tienen. Los esperamos puntuales de lunes a viernes. A veces, en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos.
te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán. Vívelo para creerlo. Semanario Guía. Semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Gracias por seguir con nosotros. Les invito a que se comuniquen con nosotros. Ahorita nos están viendo en el canal en TV Rey o Ilox por el canal 125.4 HD en Ilox. Y además también al teléfono 520-5757. Ahí nos pueden llamar por teléfono, mandar comentarios y más que nada mandar a saludar aquí a los compañeros que de alguna forma están aquí y bueno, para que se les quite lo nervioso, porque ellos están nerviosos y yo estoy temblando. Pero hoy estamos de alguna forma, esperamos sus llamadas. Nos acaban de llamar hace un momentito de Morelia, felicitando el programa y bueno, realmente estamos expuestos a sus llamadas y a sus críticas, sobre todo pues críticas constructivas o de lo que ustedes gusten. Aquí recibimos en la charla, todo se vale, además estamos en vivo. Y eso es importante. Nos estaba comentando Carlos Alberto sobre lo importante que es el acercamiento de la familia o el alejamiento de la familia en este tipo de problemas. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Sí, mira, estábamos platicando acerca de que al enfermo, porque las personas que consumimos sustancias somos enfermos. La definición de enfermo es que es una persona incapaz de valerse por sí misma. La base del programa de rehabilitación de drogadictos anónimos son 12 principios espirituales, es como el programa que maneja Alcohólicos Anónimos. Pero en este caso está adaptado precisamente para una persona tan conflictiva como es el enfermo. El enfermo drogadicto no crea conciencia de su enfermedad, está caído, vencido, derribado, ya su familia no lo acepta en la casa, ya perdió amigos, ya perdió trabajo y piensa que no hay problema, que mañana va a ser su día. Precisamente para ellos está este programa. Entonces, lo que hace Drogadictos Anónimos es separarlo de toda esta situación y llevarlo a vivir con nosotros por un periodo mínimo de 3 meses. En estos 3 meses, pues bueno, nosotros tenemos un lema, ¿no? Que un drogo no puede engañar a otro drogo. Cuando llega una persona por primera vez a lo que es Drogadictos Anónimos, a cualquiera de nuestros 34 centros, tenemos 30 aquí en México y 4 en Estados Unidos. Entonces lo que hacemos es hablar con él, trabajar con él, quitarle estas máscaras que él tiene, quitarle esta conducta adictiva que él padece a través del vómito, de la catarsis, de que tienen que hablar de ellos, de lo que hicieron ellos, de lo que vivieron. En la medida en que empiecen a hablar sus situaciones, sus emociones, sus experiencias, en esa medida dejan de depender de las drogas. Y hay varios procesos, ¿no? Está el proceso de los 3 meses, está el proceso de que en una libreta ellos tienen que hacer, que tienen que escribir toda su vida, o al menos aquellas cosas que les causaron resentimiento, la situación que vivieron con la sociedad y su situación sexual, porque de estas 3 cosas son de las que más viene afectado la persona que hace uso de las sustancias. ¿Podemos considerar nosotros que el hecho de haberse iniciado como drogadicto
tuvo que ver en este caso los amigos, los familiares, el medio en que se desarrolla. Pero siempre ya cuando se es drogadicto, siempre se le echa la culpa a alguien. Y usted como profesional, como psicólogo, ¿qué análisis ha hecho respecto a esto? Porque si usted de alguna forma indica que usted fue enfermo y que está en la batalla precisamente de recuperación, entonces, ¿qué es lo que usted nos puede hablar sobre respecto a esto? Claro, Igor, mira, culpables no hay, responsables todos. Sí, es difícil, pero te voy a hablar un poquito. Los niños que llegan al grupo de la búsqueda ahí en León son niños entre 12 y 15 años. Son niños de familias disfuncionales. Y de hecho, algo que marca a nosotros como enfermos es esta incapacidad que tuvo la familia de darnos valores, la incapacidad que tuvo la familia de darnos principios y la incapacidad que tuvo el enfermo de recibirlos. Perdón, ¿no tiene aquí mucho que ver el hecho de que de la comunicación, por ejemplo, el exceso de televisión, el exceso de conectividad en este sentido del internet, de tanta ahora sí mafia comercial en cuanto a el alcohol, las películas, todo lo que los chicos ven? ¿No tendrá algo que ver en esto, el medio que de ambiente con donde se desarrolla el niño? Nosotros entendemos que no. La persona que tiene valores y que tiene principios, difícilmente se deja influenciar por estas cosas. El problema aquí es qué tipo de valores y qué tipo de principios están utilizando actualmente la sociedad. La sociedad de actual mexicana es consumista 100%, es lo que tienes es lo que vales. Es esta parte de un matrimonio, tienes que encontrar la mejor pieza, ¿no? A ver cuánto puede costar mi esposa, cuánto puede costar mi coche, cuánto puede costar mi esposo, ¿no? En esta parte de vender esta mercadería personal, no es lo mismo casarte con un albañil que casarte con un licenciado. Y estos principios y estos valores los vamos transmitiendo a los hijos, consciente o inconscientemente. Es decir, si yo me caso con un licenciado, tu hija te tienes que casar con alguien mejor que mi esposo y tiene que ganar más que lo que gana tu papá. Te tiene que dar estos lujos, te tiene que dar estos privilegios, porque si no, esta persona no vale. Y entonces empezamos a desechar y empezamos a hacer a un lado estos valores universales como el amor, como la inteligencia, la bondad, la caridad, ¿no? El platicar con otro, el entregarse a otro ser humano. Estas cosas ya no tienen tanto impacto social como lo tenían antes. De hecho, son un estorbo. Yo me he dado cuenta que últimamente son un estorbo y son situaciones que la gente ya no lo entiende como tal. Sí, se está perdiendo el diálogo, se está perdiendo la comunicación de persona a persona. Gracias al WhatsApp, gracias al Hotmail, gracias a todo este tipo de conectividad que existe. Hay personas, y yo en lo personal lo he visto, están sentados en un café, tomándose un café, o se invitan a tomarse un café, y ellos entre sí los divide nada más una mesa y se están mandando mensajes en ese momento, así. O sea, en lugar de dialogar, platicar, así como pues estamos, o está todavía nosotros lo vivimos, estamos acostumbrados a la comunicación, entonces no existe esa comunicación ya. Más bien, dejamos que el teléfono hable por nosotros y realmente es un problema, es doloroso lo que está sucediendo ahorita. Ya los papás no platican con sus hijos, ese es un problema, pero a lo que yo voy es esto. Usted estaba mencionando ahorita que en León hay una institución para niños. Sí, así es. Se llama Grupo La Búsqueda. Está en León, Guanajuato. Grupo La Búsqueda. Y también hay otro para mujeres. Me comentaba en la vez anterior, especialmente para mujeres, ¿verdad? Sí, claro que sí, Igor. En León, Guanajuato, existe el Grupo La Magdalena, exclusivamente para mujeres, atendida por mujeres, ¿verdad? Y el grupo para niños, como lo menciona mi compañero Carlos, sí. El Grupo La Búsqueda. Sí.
En este caso, yo creo que a la par con un maestro, el hecho de asistir los pequeños a estos centros, porque son unos pequeños, todavía son adolescentes, necesitan del apoyo muy fuerte, moral, ahora sí moral y de cariño de sus mamás, de sus papás. Pero comenta usted que regularmente la mayoría de esos pequeños vienen de familias disfuncionales. ¿Será por eso que se hacen drogadictos? No, Igor, mira, nosotros te vuelvo a comentar, el problema, más que las familias disfuncionales o esta parte de los niños que se drogan, es la falta de valores que va teniendo la familia. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, sobre todo en esta parte de que en la familia hay mucha comunicación, como decías, ¿no? WhatsApp, web, te mando un correo, mamá, desde dónde ando, estas cosas, pero no hay autoridad de parte de los padres hacia los hijos. Ya los ven como amigos, y a un amigo le puedes mentir, a un amigo, si gustas, no lo tomas en cuenta. Entonces, estas son las cosas que van afectando. Lo que hace Drogadictos Anónimos, a la familia lo coadyuva para que el niño deje de consumir drogas, pero la familia es la responsable de la crianza del niño y del adolescente. Para esto, en casi todos los grupos de Drogadictos Anónimos, hay grupos para familiares, en donde el familiar trabaja con el familiar precisamente para que puedan entender la problemática de la enfermedad en la casa. Sí, o sea, yo pienso que si ustedes han detectado que el problema desciende de la familia, creo que lo importante en esto sería que ustedes se incluyeran dentro de la familia del drogadicto para poder hablar con la familia, para poder analizar de dónde procede ese problema de ese pequeño. Y verdad que los valores están definitivamente por los suelos. Y gracias, esos valores son gracias a la falta de comunicación. Considerando esto, es muy importante porque directamente podemos hablar con los padres de familia y decirles pues que sepan y se den cuenta en dónde andan sus hijos, que los estén checando constantemente, pero no nada más checándolos con el teléfono, no, sino que sí sepan con veracidad que andan en donde ellos dicen, porque pueden decir ellos, bueno, ando jugando con fútbol con mis amigos en el campo. Sabemos de antemano dónde está el campo, pero él dice, ando en el campo, pero y después, a lo mejor ni anda en el campo, anda en una casa con un compañero jugando Xbox X, ¿verdad? O sea, los niños nos mienten, y desgraciadamente ese sucede eso que usted acaba de comentar, que los padres de familia nos damos por lo que dicen los chicos, por conveniencia, por comodidad o por lo que sea, pero es un problema grave porque a un amigo, como dice usted, se le miente, y estamos cayendo en un pozo muy enorme al dejar a nuestros hijos sueltos ya nada más por un teléfono, y pensamos que con ese teléfono ya tenemos ahora sí rebasada este problema, ¿verdad? Claro, Igor. Vamos a regresar en un momento. Continuamos charlando con Igor. Vamos a seguir tratando cosas muy importantes. Llámenos, por favor, a nuestro teléfono 520-5757. Estamos para escuchar todos sus comentarios y todas sus preguntas. Enseguida regresamos. Semanario Guía, Semanario Regional Independiente de Zamora, Michoacán, le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Thank you.
Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierdan nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Viernes 29 de mayo. Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol. O acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Pues continuamos charlando con Igor. Tenemos aquí a Gustavo Vallejo Capetillo, responsable y pues directivo del grupo Luz y Vida aquí en Zamora. Y tenemos al psicólogo Carlos Alberto Gómez Rivera, que en el transcurso del intermedio nos estaba comentando que él visita todos los grupos que se encuentran, en todas las instituciones que se encuentran en Zamora, en Zaguayo y en Morelia. Él procede de México y viene precisamente con esta intención de dar pues ahora sí sus puntos de vista y su profesionalismo con las personas que lo necesitan, que pues ahora sí que se acercan a él para poderles pedir algún consejo, alguna sugerencia. Señor Carlos, ¿nos puede comentar usted cuál es su participación medular en este proceso? Claro, mira, te voy a explicar un poquito lo que hacemos, no nada más yo. En la asociación hay 1,500 personas militando ahorita. Somos una asociación, te comentaba, que estamos en toda la República Mexicana. Para ellos son aproximadamente 500 compañeros que tienen más de un año, más de tres meses, que se liberaron de la esclavitud de las drogas. A estos compañeros que tienen más de tres meses se les empieza a tomar en cuenta para servicios y para lo que nosotros llamamos el apadrinamiento, que es poder escuchar a otro ser humano sin juzgar, sin criticar, y sobre todo no me vas a poder engañar porque donde tú vienes yo vengo. Ya después de esto, pues bueno, es la participación de nosotros en nuestra sala de terapia psicogrupal, donde hablamos nuestras experiencias. Cuando llega un niño o un adolescente, que es ahorita mi mayor participación para la Asociación de Drogadictos Anónimos, es recibirlo, platicar con él, ver de dónde viene, qué hizo, qué no hizo, ver si está apto para el programa, porque nosotros nos manejamos bajo la norma oficial mexicana 028 y ella nos da unos lineamientos específicos para poder atender a la gente. No nos podemos salir de estos lineamientos. Entonces, cuando llega ya, nosotros decimos el nuevo, se le atiende, se le enseña las casas. Si quiere permanecer con nosotros de forma voluntaria, lo hace por un periodo de tres meses. Entonces, pues bueno, y es cuando ya entran los psicólogos, es cuando entran las personas que tienen más tiempo. Mi participación como psicólogo dentro de la asociación es mínima, la verdad. Mi participación es más como compañero de tiempo, como guía espiritual, ¿no? De los jóvenes, de los adolescentes. Nosotros somos líderes de la asociación. Nuestro fundador, don David Cervantes, siempre ha pugnado porque no se nos suba el poder, ¿no? Esta parte de ejercer autoridad sobre los demás, de ejercer como la coerción hacia los otros. Nosotros tenemos que enseñar este programa a través del ejemplo, a través del liderazgo. Era lo que comentabas ahorita, lo que pasaba en la familia. Los padres de familia no son líderes. Los padres de familia ahora tienen nada más autoridad.
y la autoridad poco a poco la han ido perdiendo. Entonces, es lo que hemos visto y por eso nosotros buscamos esta parte de liderazgo dentro de la asociación. No sé si Gustavo o usted me pudiera contestar la siguiente pregunta, que es demasiado fuerte y además es necesaria. Nosotros, la sociedad común y corriente, siempre escuchamos de las organizaciones y las asociaciones en donde van más de tres gentes, más de tres personas, que empiezan muy bien, pero terminan con problemas como, por ejemplo, con violaciones, con vejaciones, con faltas de respeto, con faltas de valores ante las personas que están allí, a los nuevos que van llegando, a las personas que como usted, como Gustavo, como las personas que nos acompañan aquí en el set, que ya tienen mucha experiencia, abusan de aquellas personas que van llegando, que son nuevos y que precisamente por ese problema la gente tiene temor de llegar a esas instituciones. Entonces, si están satanizando este tipo de instituciones por la falta de respeto a la persona que va llegando, pues entonces es difícil que tengamos nosotros confianza de poder llegar a esa institución. Suponiendo, yo tengo problemas con un compañero, por decirlo así, o un compañero tiene problemas de alcoholismo, drogadicción, o ya sé. Y si yo me doy cuenta que en determinado momento hubo este tipo de vejaciones en esos lugares, pues entonces no lo voy a invitar a que vaya allí, porque entonces estoy, pues ahora sí, dándole la mano para que le suceda una situación de estas. En esa institución de Luz y Vida y en la Esperanza, en el Nuevo Amanecer, ¿ha sucedido esto? Queremos que esto quede bien claro para que las personas que nos escuchen y nos vean queden conformes de poderse acercar con ustedes y tener la plena confianza de que sí se van a curar gracias al apoyo de ustedes. Claro, mira Igor, a nosotros este tipo de comentarios y de cuestionamientos que nos haces, hace años nos daba miedo, ¿no? Decíamos, híjole, nos están comparando o nos están viendo como estos grupos que se llaman anexos. Nosotros no somos un anexo, no somos un albergue tampoco, somos grupos especializados en atención a adicciones. Y los 32 grupos que militan en Drogadictos Anónimos, los 36, que están dentro de esta asociación, todos son grupos especializados en adicciones. Hay varios grupos que tenemos, por ejemplo, en México y en León, que están certificados por el SENADIC. Es una certificación que nos dan después de haber revisado tres cosas fundamentales dentro de Drogadictos Anónimos. La primera es toda la tramitología que se ocupa. La segunda es el espacio físico y la alimentación. Y la tercera es el apoyo terapéutico. Si un grupo de nosotros no maneja estas tres formas de acuerdo al SENADIC, de acuerdo al CONADIC, de acuerdo a estas instituciones, de acuerdo a cada Secretaría de Salud, dependiendo de cada estado, no podemos funcionar, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ampara. Nos amparan 32 años de trabajo en toda la República Mexicana y 1,500 personas que están en proceso de rehabilitación. Y yo te aseguro que 4,000, 5,000 personas que en estos momentos están en la sociedad, probablemente pudo haber sido el taxista que te trajo, probablemente puede ser el policía que atiende, probablemente puede ser un licenciado, un presidente municipal que estuvo con nosotros. Eso es lo que a nosotros nos ampara. Y el día que guste estuvo cualquier situación, cualquier persona puede ir a este grupo, porque cualquiera de nuestros grupos es a puertas abiertas. Pueden ir, pueden ver. De hecho, cuando llega el nuevo, junto con su familia, se le da una vuelta por las instalaciones para que las conozca. Necesitamos en este caso algo más firme, más preciso en este comentario que se hace.
Son 32 años de experiencia, la gente ya los conoce, pero la duda cabe en ese sentido, ¿no? Es una organización en donde hasta en las mejores familias sucede. Queremos nosotros pensar que si X pequeño, X pequeña, alguno de nuestros compañeros necesitados de este tipo de terapias, porque son autoterapias, según lo que ustedes nos están confirmando, entonces pues que tengan la plena seguridad de que asistan, de que vayan y que estén allí presentes con ustedes. Gustavo, en estas circunstancias en las que tú te has puesto en ser responsable de la institución Luz y Vida, consideramos pues que, como te dije la vez anterior, es necesaria mucha firmeza, y aprender a ser un líder necesita de entereza, de fortaleza y de no doblegar tu forma de ser, en el sentido de sentirte cada vez más humano. ¿Eso te ha ayudado a ti? Sí, claro que sí, Igor. Mira, yo la semana pasada te comentaba que nosotros dentro de la asociación contamos con muchos líderes que, por ejemplo, son los compañeros que tienen más tiempo en su proceso de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, yo hacía mención de estos compañeros que han logrado, pues en primera, rehabilitarse de las drogas. Posteriormente, a través de su proceso de rehabilitación y de ver otros ejemplos en otros compañeros, pues bueno, han estado estudiando, algunos se han integrado a la sociedad pues de una forma útil y productiva, algunos pues nos hemos hasta casado dentro de la asociación, hemos logrado formar una familia. Entonces, cuando yo llego al grupo, pues empiezo a ver este tipo de ejemplos, porque ahorita mi compañero Carlos mencionaba que pues debemos de dar ejemplo, pues para que las personas que son de menos tiempo que nosotros, de recién ingreso, pues puedan tener esta motivación de cambiar, puedan tener esta motivación de que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo miraba todo este tipo de acciones en ellos, que algunos iban a la escuela, que algunos pues formaban a su familia y situaciones así. El día de hoy, por ejemplo, yo estoy estudiando, estoy en octavo cuatrimestre de la carrera de psicología. He logrado formar una familia también. Entonces, todo esto ha sido a través del ejemplo que mis compañeros me han dado. Entonces, el ser líder pues es una responsabilidad muy, muy grande, es una responsabilidad pues que abarca muchos aspectos, porque tengo que estar lo mejor posible yo en el aspecto físico, mental, espiritual, que es lo que el programa de los 12 pasos me ofrece, para poder yo ser un buen líder, para poder yo ser un buen ejemplo para mis compañeros, que ellos digan, bueno, Gustavo se está rehabilitando, pero también pues estar en Drogadictos Anónimos no nada más es llegar a dejarme de drogar, no nada más es llegar a cumplir mis 3 meses de albergue o por ejemplo de rehabilitación, sino también Drogadictos Anónimos me ofrece herramientas, me ofrece pues ciertas actividades, ciertos servicios donde yo me voy a formar como ser humano, donde ellos me van a dar pues estos valores que yo había perdido, como el respeto, la dignidad. Sí, permíteme, Gustavo, un momentito, discúlpame que te interrumpa, pero estamos con el tiempo. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos y seguimos charlando en este tema muy importante. Claro que sí. Enseguida regresamos. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música en Paratía, Caloncho. Nipol contra Nipol, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto, porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios,
alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! El Rol, el lugar de tu expresión. Entrevistas, reportajes y más. Miércoles a las 8 de la noche, aquí por Tabandú. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Gracias por continuar con nosotros. Llámenos al teléfono 520-5757 sobre sus dudas, comentarios. Estamos para servirles y sobre todo vernos en por Ilox en el canal 125.4 HD. Ahí estamos y bueno, adelante, estamos para servirles a ustedes. Gustavo, nos comentabas algo muy fundamental. Por favor, respecto a esto, sobre la invitación y sobre tu punto de vista respecto a tu trascendencia como drogo, válgame la palabra, entonces ahora lo que has avanzado, lo que has podido superar y invitar a los compañeros que quieran nosotros participar, que quieran participar en los centros de, en este caso, de Luz y Vida aquí de Zamora, que es de donde estamos nosotros transmitiendo, y acercarse a Morelia, al Club La Esperanza, Zaguayo, en Nuevo Amanecer, y pues, por favor, Gustavo. Sí, comentaba que, bueno, llegar a Drogadictos Anónimos no es el simple hecho de dejarme de drogar nada más, o dejarse de drogar la persona, sino también abarca el cambio en sus juicios y actitudes. Es conocer una forma de vida, un estilo de vida a través de las terapias que se ofrecen, las mencionábamos la vez pasada, a través de la terapia grupal, donde es necesario yo pues hablar estas experiencias que me causaron dolor, pero también manejamos esta parte de nuestras experiencias de superación, cómo las hemos superado para que la persona que va llegando tenga esa confianza de hablar, tenga esa confianza de darse cuenta que pues también él dañó, pero que no va a ser criticado, no va a ser juzgado a través de la terapia individual, donde pues decía mi compañero Carlos, una persona escucha a otra persona con la finalidad pues de ayudarlo pues también a resolver su problema de la drogadicción. La terapia deportiva, donde el joven pues empieza a practicar un deporte, empieza a darle un valor a su vida, empieza a tener un sentido a su vida, empieza a darse cuenta que sirve para hacer algo bueno, porque nosotros desafortunadamente en ocasiones cuando nos drogábamos, escuchábamos palabras que nos decían, no servíamos para nada, eres un tonto y no la creíamos. Entonces, este tipo de terapias viene a reforzar el sentido de la vida para nosotros, nuestros valores, nuestra dignidad. Por ejemplo, está la terapia ocupacional, que es a través del taller de panadería, donde el joven aprende un oficio, se capacita para que pues puedan autoemplearse cuando él se integre a la sociedad de una forma útil y productiva. Y todas estas terapias le empiezan a dar un sentido de pertenencia, un sentido de integridad a la persona, donde se siente en confianza, ¿verdad? Y entonces no nada más es llegarme a dejar de drogar, sino también empieza a ver la motivación, ¿qué quieres hacer? Prepárate para que tú puedas lograr ser una persona íntegra. Por ejemplo, quieres estudiar, Drogadictos Anónimos no te lo impide. Quieres trabajar, Drogadictos Anónimos tampoco te lo impide. Quieres formar una familia también,
te apoya Drogadictos Anónimos, te da las herramientas para que seas un buen padre, para que seas un buen esposo, pero primero es el proceso de rehabilitación. Primero tengo que hacer conciencia de lo que yo he vivido para posteriormente pues ver la vida de otra forma, ver la vida de otra manera. Y entonces, pues sí, efectivamente, Drogadictos Anónimos aquí en Zamora va a cumplir 25 años. 25 años abrió sus puertas en el año de 1990. Y a través del apoyo de muchas personas, pues es como se ha logrado llegar a este tiempo. Muchas personas que han creído, que han confiado. Por ejemplo, nosotros en 1990 llegamos a albergar una casa ubicada aquí en la Avenida Madero. Posteriormente, después de 2 años, a través de organizar rifas, del apoyo estatal, del apoyo de diferentes empresas, algunas personas se organizaron bailes para recaudar fondos y se adquirió el edificio en el que nosotros nos encontramos actualmente, que es en la calle Emiliano Zapata, número 438 en la Colonia El Valle. Entonces, desde 1990 hasta el día de hoy, pues Drogadictos Anónimos ha mantenido sus puertas abiertas, sin perseguir fines de lucro. Nosotros en esta asociación, pues no se le pide ni siquiera un grano de arroz a nuestra familia. De hecho, nosotros somos autosuficientes en este sentido de la economía. Y también a través de solicitar apoyo a diferentes empresas, algunas empresas que creen, que confían, con su apoyo pues moral, su apoyo económico, su apoyo en especie, es como nosotros pues hemos logrado procurar estos fondos para seguir pues atendiendo a más personas. Entonces nosotros, los donativos, son respaldados por un deducible de impuestos. Nosotros somos una asociación legalmente constituida. Entonces también pues aparecemos en el Diario Oficial de la Federación. Nosotros aparecemos como donataria autorizada. Entonces cualquier empresa, cualquier persona, pues con confianza puede apoyarnos y su donativo será respaldado con un deducible de impuestos. En el Grupo La Esperanza, también ubicado en Morelia, pues se trabaja de la misma forma, la misma terapia, también es gratuita, los servicios son gratuitos. Este grupo está ubicado en la calle Felipe Carrillo, número 272, en la Colonia Centro, ¿verdad? El teléfono es 443-327-2848. Y el grupo Nuevo Amanecer de Saguayo está en Tepeyac 253, en la Colonia Cristo Rey. El teléfono es 353-53-262-23. Y tenemos una página web muy interesante, es www.drogadictosanónimos.org. Para las personas que quieran ingresar, pues hay reflexiones, hay diversas reflexiones, temas acerca de los valores, acerca de los principios que a nosotros pues nos inculcan, y muchos compañeros de mucho tiempo que ya están dentro de la asociación pues se encargan de realizar estos temas como motivación para nosotros, para las familias. Bien, pues ya ahora sí ya tenemos los domicilios, ya tenemos los teléfonos, ya tenemos aquí a dónde dirigirnos y con quién dirigirnos ahí, con todos los líderes. Ahí no hay alguien en específico, sino todos son líderes en ese sentido. Las personas que se encargan ahí de estar con ustedes son líderes y pues hay que llegar, hay que ir ahí a ese lugar porque vale la pena la rehabilitación. Considerando pues que en el 2003 subió una tasa enorme de drogadicción, del 2.6 subió al 4 o al 6, no al 6%, 6.4%. Definitivamente estamos muy mal en el sentido de que la droga va llegando a nuestros hogares, está tocando a las puertas de nuestros hogares. Cada vez son más puertas las que toca la drogadicción. Y padres de familia, por favor, escuchen a sus hijos. No solamente escúchenlos, comuníquense con ellos. Sean partícipes de la familia. La familia no está conformada por el papá, por la mamá y los hijos. No, está conformada por todos los valores que se puedan infundar dentro de ella. Y Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos y todo tipo de instituciones formadas por gente, por necesidad, está para apoyar, está para servir. Y como dicen ellos,
Aquí ser líder implica humildad, implica trabajo, implica apartarse de todos los problemas que nos aquejan, pero para eso hay que reconocerlos. Aquel sujeto que no reconoce el hecho de estar enfermo, jamás se va a curar. Acérquense en a estos domicilios, a estos lugares de que aquí el compañero Gustavo ha mencionado, y pues vamos a seguir adelante. Tienen en puertas algo muy, muy importante, el aniversario de alcohol de Drogadictos Anónimos. Por favor, platíquenos, ¿es posible que nosotros los visitemos ahí para, pues, con una tostada o un pozole? Claro. Sí, claro. Fíjate que nosotros este año estamos por festejar 32 años, ¿verdad? Drogadictos Anónimos nació en el mes de septiembre. Pero nosotros, nuestra fiesta como la llamamos, será en el mes de noviembre, los días 21, 22 y 23. Fíjate que esto es mágico porque nosotros hemos ido evolucionando en este evento, porque se hace un concurso que se llama Canta de Acanta, donde se compone una canción, por ejemplo, el grupo de Zaguayo, Zamora y Morelia, pues… Ahora sí que se eligen algunos compañeros para que aprendan a tocar algún instrumento, para que compongan una canción y con esa canción compitan contra las demás zonas. Somos 9 zonas con los grupos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ese día pues se cuenta con algunos jueces, algunas personalidades artísticas en la Ciudad de México, donde ellos pues dan su veredicto de la zona que logra ganar este concurso. También se hacen unas olimpiadas, se llaman DEA Olimpiadas. En estas pues se compiten a través de diversas carreras, 100 metros planos, 4x400, relevos, lanzamiento de bala, salto de longitud. Entonces se les empieza a motivar a los chavos para que se vayan preparando y pues puedan competir en este evento de las DEA Olimpiadas. Posteriormente, pues también son unas juntas de crecimiento donde los compañeros de más tiempo, donde algunas personalidades que han apoyado a la asociación, algunos profesionistas, profesionales, inclusive de la salud o algunas personas en el aspecto espiritual, pues nos comparten temas de superación personal donde nosotros podamos ser pues mejores por lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Y también posteriormente pues la Junta Magna, donde cerca de 1,000 personas damos testimonio de lo que hemos hecho en Drogadictos Anónimos, pues gracias a Dios y a muchas personas que nos han apoyado, que han creído. Entonces, desde un año hasta 32 años que tiene un compañero, el más antiguo de la asociación, da este testimonio. Entonces, es algo digno, es algo mágico ver a tantas personas que alguna vez nos drogamos, vivimos mal y los ves pues de traje, de corbata, esperando su llamado, su nombre, para ponerse de pie con su testimonio y decir, yo he podido hasta el día de hoy, tanto tiempo, liberarme de las drogas. Excelente, Gustavo. Excelente, Juan Carlos. Carlos Alberto, aquí estamos. Y bueno, pues… estamos contra el tiempo. Ha concluido esta entrevista. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme conocerlos y que los conozca la sociedad de Zamora. Y pues adelante. Solamente me resta decirles a ustedes felicidades. Continúen siendo líderes y pues estamos con la mejor intención de que Zamora ha escuchado el llamado y próximamente van a estar ahí visitándolos algunos compañeros necesitados. Gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. Estamos en tabandú.com y llámenos también al teléfono 520-5757. Ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.